pero quiero ponerme en un área que fue, que sea esta mera. Miren nada más. ¡Wow! ¡Qué genial, amigos! ¡Qué épico! ¡Wow! ¡No! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marer aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Infinity DX. Sonic Infinity DX en Roblox, amigos. Y les voy a estar mostrando las skins de Sonic 2006 que acaban de meter más. Porque hace unos días estaba solamente el Sonic 2006 normal, pero falta Silver, faltaba Silver y faltaba Shadow, y ya están, amigos, por fin ya están, así que vamos a verlos en este vídeo. Y si les gusta, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en Roblox. Y bueno, vamos a empezar, vamos a verlos, amigos. Oh, qué bonito el sol, qué bonito. Muy bien, amigos, pues el primero que vamos a empezar, obviamente, es Sonic 2006, amigos. Si le presionamos a la Y, aquí podemos poner nuestro tiempo, el tiempo que queramos, para que no esté todo el tiempo de noche, todo el tiempo de día, o para que lo tengas en el día o en la noche, como tú quieras. Pero bueno, le damos en Sonic 2006, amigos. ¿Dónde está? Aquí está, amigos, aquí está. Tenemos 06 Sonic, 06 Sonic. Aquí está, amigos, que se ve precioso. La boquita esta me da mucha risa, porque en el juego no tiene la boca. De hecho, la tiene en medio. La boca la tiene en medio, pero el modelo 3D en sí creo que no la tiene. Solamente en las cinemáticas es cuando la tiene. Pero se ve muy chistoso, deberían de ponerle la boca en medio. Se ve muy extraño Sonic 2006 con la boca a un lado, amigos. En serio, lo siento, pero se ve muy, muy extraño, amigos. Y bueno, vamos a ver aquí la animacioncita. No puedo esperar, amigos, a que llegue Sonic 2000, Super Sonic 2006, Super Shadow 2006 y Super Silver 2006, amigos. Este juego estaría increíble. Miren nada más qué bonito atardecer, ¿eh? Miren nada más. Amigos, creo que se queda así para siempre, ¿eh? Amigos, así es, creo que se va a quedar para siempre a las 6. Creo que ya no va, no está cambiando el día. Así es, amigos, es verdad, no está cambiando el día. Lo podemos dejar así, para siempre, en modo atardecer, amigos. Bueno, en realidad es amanecer, es amanecer. Vamos a ver, amigos. Oh, esperen. No, no, no está cambiando, pensé que estaba cambiando. ¡Op, op, 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 op! ¿Saben a dónde quiero ir, amigos? Al bosque, pero primero por aquí. A ver, vamos a cambiar la hora a que sea un poco más de... A ver, ¡ah! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! Vamos a cambiar la hora a que sea un poco más... Character Select, no, Settings. Vamos a cambiarlo a que la hora sea como por ahí de las 2 de la tarde, que sería a las 14 horas. Le damos Enter. Bueno, no me ha gustado las 14 horas, ¿eh? No me ha gustado las 14 horas. ¿Qué tal las 12? ¿Las 13? Ok, está muy extraño, amigos. Le vamos a poner a las 11. ¿Qué les parece? A las 11. Está bien, a las 11. ¡Voy a estornudar! ¡No! ¡No! Casi estornudado, amigos. Se me ha ido el estornudo. Muy bien. Se ve bien épico así, ¿eh? Ok. Vamos a ver a Shadow. Antes de empezar a correr y todo eso, hacer carreritas y todo eso, vamos a mostrar a Shadow en Character Select. Sonic 2006, Shadow 06, amigos. ¡Wow! A ver, vamos a ponernos en el... Vamos a salvarlo aquí. Ahí está. Shadow 06, se ve un poco extraño, ¿no? Siento que está muy cabezón. No sé si movieron algo de eso. No sé si habrán movido algo. A ver... Vamos a ponernos más cerca. Ahí está, amigos. Shadow 2006. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien, amigos. Me encanta cómo se ve. Se ve precioso, amigos. Se ve épico. Se ve re épico. Vamos a meternos a la casa, porque en la casa se ve mucho mejor. Amigos, no. No se ve tan bien como esperaba. Pero está muy bien, ¿eh? Está bastante bien. Vamos a ver qué tal la caminata. Aquí tenemos los ítems. Uy, amigos, el patinaje y todo está genial. Ahí podemos ver cómo tiene las flamas abajo de los pies. Está increíble, amigos, está excelente. Me encanta este Shadow, amigos. Vamos a ver aquí el saltito. ¿Quién es? Asinos, el Antisonic. Tenemos el Coming Attack. El salto. Ah, y amigos, podemos configurar. Si nos vamos a Settings, podemos configurar los saltos. Jump On y Jump Off. Esto es para que si tú no quieres ver la energía alrededor del salto,
pues le picas aquí y ya está. Ya no tiene, ya no se verá la energía alrededor del salto. Pero en este caso no tienen ellos un... No se transforman en el spinball. O sea, bueno, no le sale energía alrededor del spinball. Entonces no hace ninguna diferencia, ¿eh? No hace ninguna diferencia. Miren este Shadow, es que se ve bien épico, amigos. Es que se ve precioso. Se ve re épico. A ver. ¡Uh-huh! Dark Sonic, miren, amigos. Ahí está Dark Sonic. ¿Es eso Dark Sonic? A ver. Ah, sí, es Dark Sonic, amigos. Muy bien, ok. Quiero verlo más de cerca. Ya lo habíamos visto de cerca, ¿no? Sí, ya lo habíamos visto de cerca. Se ve bien épico, amigos. Es que me encanta el Shadow con las púas largas, ¿eh? Siempre me ha gustado mucho el Shadow con las púas largas. Ahora vamos a ver a Silver 2006. A ver, es que me gusta mucho cómo se ve, amigos. Se ve bien genial. Silver 2006, ya te queremos ver, amigos. Amigo, ya te queremos ver. Silver 2006, que no le hallo ninguna diferencia al Silver normal. Se ve, es que Silver 2006 se quedó con ese diseño, creo. Ajá. El Silver 2006 se quedó con ese diseño ya para siempre, con el... se quedó así en el Sonic Generations, en el Brawl, en todo. No creo que haya ninguna diferencia, la verdad. Si acaso en el pelaje, a lo mejor. Puede que... Oye, no sabía que tenía una púa aquí en el pelaje. A ver. A ver, Silver, ya no te muevas. A ver. A ver, Silver, ya no te muevas. ¡Oh! Amigos, yo no había visto esto. Yo no había visto que tenía esto Silver, porque... No sé, no sabía. Pensé que... Que... No sé, amigos, nunca le había visto la espalda a Silver. ¡Wow! Está genial, ¿eh? Está genial. Y me gusta mucho cómo se ve aquí el ángulo. La iluminación y todo. Está bastante genial, amigos. Ahora vamos a ver... Vamos a ver... Buah, aquí está su poder de volar, amigos. Vamos a ver cómo se ve la animación de correr. Bueno, yo me esperaba que volara. Que levitara mientras corre, ¿no? Estaría genial que levitara mientras corre. Pero todos sabemos que Silver es lento. Entonces solo se la pasa trotando y puede volar. Así, puede volar. O sea, esto también se le llama levitar. Esto también se le llama levitar. Pero yo me refería a que su animación esta fuera, la de correr, fuera como levitar sobre el suelo. Ya saben. Bien épicamente, pero aparentemente... ¡Ah! ¡Uy, qué bueno que Silver puede volar, eh! ¡Qué bueno que Silver puede volar! ¡Se ve muy bien! ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Ok, no, no, amigos, no. No, 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 no. Quiero ir al área de puente, al área de madera. Vamos a ver ahí. Según yo, no hay otra actualización. Vamos a ver ahí. ¿Qué tal se ve la animación de correr? Es en el área de madera donde siempre vamos, en la arena. Pero vamos a entrar por aquí, amigos. Porque queremos correr. ¡Que oh, 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 oh! ¡Wow! ¡Oye, está bien descontrolado esto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! El área de madera, que me refiero al puente, obviamente. Me refiero al puente de madera que está ubicado en la arena. Por allá, amigos. Allá está. ¿Voy a llegar? Sí, voy a llegar. Muy bien. Y por... ¿Era por aquí? Era por allá, amigos. Era por allá. Ya vamos a llegar. Hemos llegado al bioma, al mapa de arena, amigos. Ya vamos a llegar. Yo sé que me puedo teletransportar utilizando el portal, amigos, pero prefiero correr para ver cómo está el escenario, para ver qué avances hay en el escenario, amigos. Exactamente por eso. Venga, vamos a por aquí. Esta parte no la recordaba. Creo que no era por aquí. Amigos, no era por aquí. Pero bueno, igual no habíamos explorado este mapa bien. Es quiero ir. Aquí no. O sea, lejos de aquí. Aquí no, vamos a volar. ¡Llega Silver! ¡No voy a llegar! ¡Ah! ¡Uf! Sí llegué, amigos. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Por aquí. Ya vamos a llegar al área del puente donde podemos correr, amigos, que es por allá, por donde está el bosquecito. Que, amigos, ya sé que nos podemos teletransportar, pero no quiero teletransportarme. Quiero llegar como todo un corredor profesional, amigos. Porque soy un erizo. Y los erizos en el mundo de Sonic corren. Excepto Silver. Es el único que no. Y Shadow, bueno, patina. Shadow patina. Pero ¿saben a lo que me refiero? Velocidad, amigos. Velocidad. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos, por aquí.
¡Woo! Esto es exactamente lo que quería ver. ¡Wow, wow, wow! Se desvió. Ahora me estoy regresando porque voy a ir al checkpoint para poder cambiar de personaje. Venga. A ver. Sonic 06, character select. Sonic 06, Sonic 06. Aquí está. Sonic 06, amigos. O Sonic 06 o Sonic 2006, como lo quieran llamar. Aquí vamos a ver más a detalle la animación de correr. Pero quiero ponerme en un área que sea esta mera. Miren nada más. ¡Wow! ¡Qué genial, amigos! ¡Qué épico! ¡Wow! ¡No! Bueno, vamos a ver a Shadow y con eso finalizamos el vídeo. A ver, Character Select, Sonic 2006, 06 Shadow, ¡bam! Y listo, vamos a patinar con Shadow a toda velocidad. Sin límites y nada que nos detenga, amigos. A ver, rapidín por aquí. Cuidado con esta curva, amigos, esta curva no se hace sola. Esta curva no se hace sola, ¿eh? Y aquí está. Shadow, en misión. Yendo hacia el objetivo. ¡Wow! Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy porque es todo lo que hay. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal comentando mis vídeos, compartiéndolos. ¿Quieres darme un beso? ¿Qué son Sonic? Y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Thank you.